Bueno, hemos llegado a otro de los lugares emblemáticos del Círculo Dorado. Este es el Parque Nacional de Þingvellir. Y estamos ahora mismo escuchando el estruendo de las cataratas de Öxarárfoss. Que nace ahí arriba en un glaciar, y al pasar por aquí se precipita por esta cascada que vemos aquí y cae justo donde está la falla que divide la placa tectónica de Norteamérica y la placa tectónica de Europa, y pasa por aquí unos 500 metros y luego se vuelve a precipitar sobre el llano. Se ve perfectamente las paredes basálticas de uno y del otro lado. Bueno, pues esas paredes cada año se separan 5 milímetros. Y eso es lo que se separa la placa tectónica norteamericana de la europea, o euroasiática, para ser más correctos. Paisaje este idílico del lago Barabaten, en el Parque Nacional de Þingvellir, que es una maravilla de naturaleza. Fijaos cómo es de grande el lago ahí, pues el más grande de Islandia en extensión. Mira, ahí está la iglesia, porque es que esto va parte de la parte geológica, que está muy interesante, de lo de la falla que divide la placa euroasiática de la americana. Es que aquí, según ellos, se reunía el primer parlamento islandés desde tiempos inmemoriales, de la Edad Media. Pero bueno, el caso es que el paisaje para arriba también es precioso. No sé si lo veis ahí, lo apreciáis. Es una pasada. Y este rincón a las 6 de la tarde, está haciendo un buen día, pues es una maravilla.